Muy buenas gente y sed bienvenidos al quinto capítulo de Cities Skylines Quinto Pino. Ya que estamos en un vehículo pues de estos comerciales, ¿vale? Va hacia una tienda al fondo de la ciudad, ¿vale? Así que vamos a ver un poco el... ¡Ostras tú, la quita nieve! ¿Están los coches todos congelados, chicos? ¿Qué pa...? ¡Ostras! Creo que nos acabamos de atropellar a alguien. Bueno, el conductor, yo no. Vale, pues yo no conduzco. Así que chicos, vamos a ver un poquito el viaje. Y ahora comenzamos el capítulo, chicos. Bueno, pues ya hemos acabado el recorrido, como veis, ¿vale? Bueno, pues nos ha llevado... ¡Ostras! Esto está ardiendo. Vale, como veis, estamos pues donde dejamos en el capítulo anterior, ¿vale? 7.000 ciudadanos tenemos en la ciudad. Vamos consiguiendo un buen dinerito, no mucho, pero oye, poco a poco nos están pidiendo nuevas zonas comerciales, chicos. Así que vamos a darles el gustazo. ¿Y dónde lo vamos a poner? Pues como lo estamos haciendo, ¿no? Por aquí. Esto no tiene estacionamiento, ¿verdad? ¿O sí? Yo creo que sí. Así que esto podríamos... ¿Tiene esto? Sí. Así que esto lo podríamos convertir en zona comercial, ¿no? Quizás a partir de aquí, ¿vale? Sí, yo creo que hasta aquí. Y de aquí hasta aquí, pero cuando hagamos la vuelta, ¿vale? Bueno, que vayan saliendo. No sé si luego saltará la energía o no. Esperemos que sí, pero bueno. Poco a poco, chicos, poco a poco, ¿vale? Vale, tenemos los edificios altos y demás. Esto, a ver cómo va. Poquito a poquito vamos haciendo aquí la producción de lo que buenamente podamos producir en este frío invernal. De acuerdo que aquí hace un frío que pela. No va a ser... Madre mía, qué traficazo hay por aquí, chicos. Mucho tráfico, ¿eh? A ver, que empezar a ir mirando. Porque claro, esto telita, telita, tela. Ahí va, coche a la policía. Muchísimo tráfico. Vamos a hacer una cosa que se me ha ocurrido. Y es, en principio, mejorar esto. Mejorar esto, 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 esto. Estoy con esto. Por supuesto, esto. Así, así. Lo único malo, pues bueno, se quita esto, ¿vale? Pero bueno, es lo que tenemos. Así, perfecto. Y bueno, pues como veis, esto va cambiando asa, así, asao. Vale, algo mejorará, ¿vale? Entiendo que no me habrá tocado. Exacto, vale, eso es lo que yo quería. En principio, luego ya le echaré yo un vistacillo, ¿vale? Pero en principio, esto de aquí, los cruces, la señalización de los cruces, pues sigue estando más o menos, pues, bien. Eso sí, esto no me gusta nada. Hay muchísimo tráfico. Por las avenidas secundarias. Que igual aquí habría que poner un semáforo, chicos. No sé cómo lo veis. A ver, vamos a ver. Vamos a poner semáforo, ¿vale? Yo creo que va a ser lo mejor para que gestione el tráfico, ¿vale? Así, y así irá, pues, destaponando un poquito el tráfico según vaya poniéndose el semáforo en la zona. Vamos a ver, igual aquí también no estaría mala idea ponerle semaforito de avidesa. Vale, pues yo creo que así puede estar más o menos decentemente. Por lo menos cada X segundos, pues van dejando pasar. Claro, pero aquí también hay otro. Y esto es muy estrecho, claro. Tendría que estar sincronizado este con ese.
Pero bueno, a ver si así destaponamos un poquito esto que ya os titúa. Bueno, vamos a ir que vaya destaponando, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a quitar esto de aquí. Vale, nos piden muchísima zona, pues, residencial, ¿vale? Así que vamos a seguir estirando por aquí esta avenida principal, ¿vale? Para que llegue, pues, por ejemplo, hasta aquí de momento, ¿vale? Y vamos a ver esto, ¿cuánto lo tenemos? De aquí a aquí hay 40, pues de aquí hasta... Entiendo que aquí, ¿no? 45, entonces será este. 40. ¿Verdad? Ah, pues... Sí, supongo que sí. Entiendo yo, ¿eh? Vale, vamos a estirarlo de momento hasta aquí. Vamos a ver. Hay 40, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale, pues vamos a hacer una manzana muy parecida a esta, ¿vale? Vamos a ver. Carriles. Quizás aquí de doble sentido, ¿vale? Porque así tiene sentido las cosas. Vamos a subirle un pelín más. Claro, esto queda muy para allá. Así que, bueno, como esto se puede quedar... A ver. ¡Ah! Uno más, chicos. Uno más. Así, perfecto. Podemos llevarlo, a ver, hasta aquí. Ah, mira, según van pasando. ¿O es que se está descongelando? Enero ya, deja de hacer tanto frío. Bueno, en fin. Vale, esto por ejemplo así. Ahora podemos poner esto para que haya un poco de todo. Lo que no sé si ponerle de doble sentido y que luego baje por aquí. Que luego la gente pueda venir para acá. Lo que pasa sería llenar demasiado, quizás, ¿verdad? Vamos a ver. De momento, quizás una cosilla así. Vale, que sería más o menos. Vamos a ponerlo aquí. Le damos la vuelta, ¿vale? Así, perfecto. Para saber sobre todo pues por dónde tenemos que tirar. Vale, perfecto. Con lo cual esto viene para acá, para acá. Aquí dejamos que la gente pueda dar el cambio de sentido. Así. Quizás aquí no vendría mal una especie de rotonda. Aunque nos carguemos alguna pieza de estas. Pues hombre, no estaría mal, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? A ver, de aquí, ¿aquí cuánto hay? 6. Vale, pues podemos pausa. Ponemos en pausa. Mandamos esto al carajo, ¿vale? Quitamos así, así. Y esto, que es con arbolitos en los laterales, ¿verdad? Así. Vale, esta es de 2, esta es de 3. Así que vamos a seguir un poquito con el este. Oh, igual, no, espérate. Esta la vamos a recalibrar. Así, perfecto. Con lo cual, como esto va para acá, este va para ahí y este para allá. Perfecto. Vale. Rotonda, chicos. Rotonda. Podemos hacer la rotonda, pero... Una rotonda un poco, un tanto diferente, ¿verdad? Esto hemos... Mira, son 7. Vale. Que sería a partir de aquí. Claro. Vamos a ver. Serían 14. Tenemos 20. Serían ampliarlo a 6. Muy bien, perfecto. Vale. No pasa nada, ¿eh? Así que entiendo que si ponemos esto así... 7, 7. No, claro. Claro. Hay que hacerlo más corto, chicos. No pasa nada. Lo vamos a hacer de 6. Claro, pero para que llegue aquí justo serían 7, chicos. A ver si me deja. Esto así, ¿vale? Como una rotondilla un poco, un tanto peculiar. Claro, esto no es lo que es. ¿Esto qué es? Un
una comisaría de bomberos. Un cuartel de bomberos. Vale, lo vamos a dejar de momento aquí, ¿vale? Luego ya le cambiamos de sitio. Sin ningún problema, por supuesto. Y vamos a cerrarlo. Y esto no me deja. A ver si en recto. Ah, sí, sí, vale. Es una rotonda salchicha, ¿vale? Semirrotonda. No sé. No sé ni cómo llamarla, chicos. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Mierda pincha en un palo? Por ejemplo. A ver. Como no quiero mierda pinchar un palo. Claro, es que ahora. Ponte tú. Así. Y así. Bueno, ahora parece un botijo, pero. Mejor que antes, ¿verdad? Vamos a ver. A ver. Vale. Podría servirnos, por supuesto. Pues le ponemos esta. Así y así, por ejemplo. ¿Vale? Una salida muy cerca, pero bueno, creo que puede quedar bien, ¿vale? Y esto. Podríamos tirar esto un poquito recto. Bueno, recto no nos va a dejar, pero. Si venimos por aquí, por ejemplo, vamos a ver. Esto entiendo que sería por aquí. Bueno, más o menos. Le cambiamos el sentido de la marcha. Hacemos así. Y así. Bueno, no queda muy, muy para allá, pero con esto ya tenemos, creo yo, más o menos, ¿vale? Montadito el tingladito. Vale, esto. Claro, esto ya no tiene sentido. La de 2. La de 3, perdón. Así que de momento lo vamos a mantener esto de 2. ¿Vale? A ver. Ya. Esto así, a la izquierda, para adelante o a la izquierda y para adelante. Vale. Vale, perfecto, chicos. Vale, entonces tú. Vienes y entras a la rotonda. Perfecto. Vale. Así. Ahora esto lo estiramos hacia abajo. Así, muy bien. Perfecto. Y ahora ya sí. Podemos continuar nuestras obras. Vamos a esto. Por aquí. No, un poquito antes. Qué faena. Qué faena. Y así, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Codeto. A ver. Una. Que venga por aquí al centro. ¿Cuánto es el centro? A ver, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? 45. Que serían 20. 20. 22 o 23, claro. Pues a. Aquí mismo. Sacamos esto como si fuese la mitad. Esto así. Bueno. La zona centro va a quedar como más estrechita. Que bueno, puede estar. Puede estar interesante, chicos. Puede estar interesante. Vamos a sacar tubería. Así y así. Y de aquí sacamos otra poquita más. Y yo creo que por aquí, por el centro, perfecto. Perfecto, chicos, perfecto. Vale. Bien. Vale, vamos a ver. ¿Qué servicios tenemos por aquí? ¿Tenemos colegio? Sí. Esto es un colegio. ¿Institutos tenemos? También. Universidad, obviamente no. Tenemos aptos. Vale. Bueno, de momento tenemos capacidad estudiantil. Así que por ese lado, perfecto. Vamos a ir colocando algún que otro chiquiparque. Ah, qué pena, esto no. Y claro, este es demasiado grande. Este es más pequeño. A ver, tío, ¿vivos? Esto. Ah, no entra. A ver, esto. Claro, quiero buscar algo. Esto no sé si cuadraba aquí, pero bueno.
que entre más o menos, ¿vale? Que no nos deje mucho hueco, pero son todos iguales. ¿Qué es esto? Excursiones Globo Clipper. Bueno, pues nada. Pondremos uno por aquí. Y otro aquí, por si acaso, por si me da por cambiar, ¿vale? Vale. Y vamos a ver, comisaría de policía, tenemos ahí una. Ah, sí, el de bomberos. Vamos a mover el este de bomberos. A ver si nos deja ponerlo aquí donde estaba antes. Perfecto, chicos. Perfecto. Vale, bomberos tenemos, así que ni tan mal. Sistema sanitario. Tenemos, vale. Es más, vamos a colocar otro ahí. O centro de día. Coño, ya es grande esto, ¿no? ¿Esto qué es? Centro de salud infantil. Bueno, podría estar bien. Lo podríamos poner aquí, por ejemplo. O aquí, justo en medio de la calle. Donde cierra. Perfecto, perfecto. Ahí está bien. ¿Qué es esto? Una sauna. Un aeropuerto médico. Bueno, eso no creo. ¿Esto qué es? Laboratorio médico. Nah. Vale, pues entonces vamos a poner por aquí una pequeña capa, ¿vale? De pequeños comercios. Vale, así. Hasta aquí, la mitad. Por aquí una pequeña capa de edificios bajos, ¿vale? Y ya por aquí, aquí ya sí, vamos a pintar toda esta zona de alta densidad, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver si se va reorganizando un poquito más el tráfico. Ahí van saliendo el cuerpo de bomberos, algún camión, algún incendio ahora por ahí. Vaya, vaya. Ah, mira, está aquí. Bueno. Justo, se está construyendo ese edificio y se está quemando. Lo que no sé es dónde va ese bombero. Bueno, él sabrá dónde va. Vale, no le está saltando la LED. Ahora la ha saltado. Perfecto, chicos. Perfecto, perfecto. Vale, subiendo de valor. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, poco a poco, chicos. Poco a poco. Vale. Vale, tenemos toda esta zona. No sé cuánto. Todo industrial. Bueno, el valor es una mierda. Trabajadores 1641 de 2117. Así que por ese lado perfecto. Todavía podemos expandirnos mucho más. Vale, somos un pueblo trabajador de momento. Hemos dejado la industria pesada para la industria agrícola, chicos. Vale, vale. Me puede gustar. Vale, vamos a ver que vaya esto subiendo. Que vaya viniendo gente. ¿Esto qué les pasa? Trabajadores formados, ya. Vamos a ver, esto sigue colapsándose. Sobre todo de servicios de recogida de basura. Que no estaría mal repartir por otras zonas los camiones. Que no estaría mal, ya os digo, ¿eh? ¿Esto qué es? Centro de reciclaje. Pero claro, vendrán para aquí abajo y a saber qué darían. Putadón esto, chicos. Fucking putadón. Es que esto de poner semáforo me bloquea, yo creo. Oh, ya sé lo que podemos hacer, chicos. Vamos a ver. Vamos a quitar los semáforos de aquí. A tomar por saco. Los semáforos, aquí no tanto, pero bueno. Y vamos a poner que todos tengan prioridad. Bueno, aquí no, no. Bueno, es igual. Vamos a ver. Amigo, no lo habíamos puesto. Prioridad ambas, ¿vale? Y a ver si así, según pues vayan saliendo los vehículos, ¿vale? Pues entiendo que irán pasando, porque aquí parece que no van pasando tantos. Bueno, hay kilicolo, ¿eh? En fin, vale. Vale. A ver si así conseguimos despejar esa zona de tráfico. Si no, vamos a tener un problemón. A ver, que otra opción es
convertir esto o hacer que esto entre la rotonda directamente y ya está. Pero claro, la rotonda ya tendría que ser más grande. Claro, es que todo el mundo quiere dar la vuelta aquí. Y claro, ese es un problema. Pero bueno, ya lo iremos viendo y solventando si es menester. Vale, vamos subiendo, vamos subiendo. Ya tenemos 7.500 personas, ya ganamos 10.000 pavazos. Así que por ese lado, perfecto. Quieren más trabajadores cualificados, vale, con educación universitaria, chicos. Pues igual vamos a colocar la primera universidad, vale, la universidad esta, vale, ahí a la vieja usanza, vale, en vez de un gran campus. Y como si fuese el edificio principal o algo así, vale. Ya grande de cojones esto, ¿eh? Vale, ¿y cómo lo podemos poner? Pues hombre, se merece, ¿verdad que sí? Una buena zona, ¿vale? Vamos a ver lo grande que es. Por ejemplo, si empezamos aquí, por ejemplo, bueno. A ver. Esto no golpearía y quedaría, vamos a ver, 1, 2... 3, 4, 5 y 6. Vale. Hombre, aquí no lo vamos a poner, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es sacar una calle. ¿Vale? Vamos a sacar una pequeña calle así, en recto. Con 6 y 6. Bueno, pues 7 y 7. El juego se le antoja 7. A ver. Vale, igual una más, ¿verdad? Tiene toda la pinta. No, serían dos cuadrados más. Vale, serían 9. Pues vamos a sacar. ¿Cuánto hemos sacado esto? 6. 6, 8, 9. Serían 15. Más o menos, creo que así. Esto ya lo quitamos. Y vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Quita esto. Vale, hay que acercarlo un poco más. 4. Igual me he pasado, ¿eh? 7 y 7. Pero queda ahí la curva muy, 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 muy para allá. A ver. A ver, serían 9, hemos dicho, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y esa 13. Serían 3. Creo. ¿Qué hemos puesto aquí? Ah, con carril bici. A ver si hemos atinado. No. Vale, pues nada. Vamos a ver. Cago en la mar serena, chicos. A ver si así. Cago en la mar. 8 y 8. Mira, que le por saco. Así se queda. Vale, pues entonces ahora ya sí, ponemos aquí la universidad, justo aquí, después de la curva. Ya toma por saquen. Y aquí hacemos lo mismo, pues 8 y 8. Y luego ya una recta. Ahí estamos, perfecto. Y aquí tenemos la universidad, ¿vale? Y pues por aquí podemos poner cualquier
cosita, una pequeña placita, por ejemplo, para que vengan los estudiantes ahí a estudiar. Zona, por supuesto, pijerío, ¿vale? Aquí estará la University. Vamos a ver. 4.500, perfecto. Muy bien. De momento solo tenemos 3, ¿vale? Universitarios, 5. Bueno, ya van subiendo, ya van subiendo. Así encontrarán trabajo, ¿eh? Como dependientes. Ya está, no pasa nada, chicos. No pasa absolutamente nothing. ¿Vale? Así que por ese lado, perfecto, chicos. Vale, pues vamos a ver. Necesitamos más comercio. Claro, es que mucho se nos va a ir precisamente por eso. Se nos está congelando esto, hasta las ideas, chicos. Vamos a ver si esto se va solventando. Mucho tráfico, me parece a mí. Vale. Es más, estoy porque esto se soterre, pase por debajo, hasta aquí, y luego se eleve. Lo que pasa es que esto es muy pequeño. Igual que se eleve por aquí y así. Y esto nos vamos evitando. Ostras, va. Esto va a tener su miga. Bueno, lo va absorbiendo muy lentamente, pero lo va absorbiendo. Vale, me gusta por eso. ¿Dónde recoge la basura, los camiones de basura? Nadie recoge. Y si no, te vas a otro país. Vale, perfecto. Vale, tenemos por aquí esto, como veis. Pues bueno, poco a poco, ¿vale? Se va usando, no mucho, pero oye, algo lo van usando. Esto era carretera de tres carriles, ¿verdad? Efectivamente. Coño, ¿alguien la pasa por ahí? Vale, vamos a tirar esto un poquito más para arriba. Hasta aquí, por ejemplo. Y este, pues básicamente es desde aquí hasta aquí. Venga, vamos a descongelar todo. Tócate la piel. Vale, perfecto. Con lo cual, aquí podríamos hacer alargar esta calle y que se pase por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. De aquí podemos sacar una calle. Quizás aquí, ¿vale? Vamos a ver. 5 y 5. ¿Vale? Alargamos un poquito por aquí. Con lo cual, esta. A ver, alargamos un poquito más. Vaya por Dios. Creo que hay una forma. Ahora no recuerdo cuál era. Ah, toma por saco. A ver, todo no. Todo no. Gracias. Dios del amor hermoso. ¿Por qué se quiere unir a este nodo? Vamos a ver. ¿Cómo me toca la nariz? Ahí. Bueno, pues ala. Así. Uf. Paso a discutir, chicos, con la máquina, ¿vale? No. De doble sentido. Quiero. Así y asado. Bueno, la curva es un poco bruta, ¿vale? Pero bueno, ahí se queda, chicos. Ahí se queda. Vale. Entonces, luego por aquí tienen que venir esta carretera. Quizás hasta aquí. Esta la vamos a ampliar un poquito más, ¿vale? Y ahora cogemos esto. Esto. Ah, ahora sí, ¿no? Aquí ya no. Pero aquí sí. Qué cabrón el juego. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Vamos a coger esto, que aunque sea autovía, ¿vale? No me importa.
A ver. Para que esto en 5. Vaya. Ah. Pues nada, vamos a alargarlo un poquito más. Que como digo, es autovía. Bueno, pues 4. Esto vaya a ir subiendo. A ver si me acuerdo la tecla de subir. Que no me acuerdo. Ah, sí, ahora. No. 9 metros. Yo creo que 9 metros en 10 bus está bastante bien, ¿no? No, va a ser que no. Son muy pocos metros, chicos. ...12 metros... Yo creo que ahí. Coño, ¿cómo ha pasado ese, no? Yo creo que ahí, perfecto, ¿verdad? Vamos a ver. Serían 11 y 11. Ah, lo tengo que cortar un poco más, chicos, porque no tenemos sitio. Bueno, es igual. Luego ya lo perfilaremos, ¿vale? Claro, ahora esto no queda tan guay. Me cago en la mar, Serena, chicos. Espérate. Esta te la peor. No puede ser. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. No. ¿Qué hago? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, esto ya queda algo mejor. Vale, entonces vamos a coger esto por aquí, esto por aquí. Ciudad pequeña, chicos, ya 109.000 habitantes, chicos. Mira tú, qué bien. De aquí a aquí, ¿cuánto hay? 5. Que sería así. Vale, vamos a ponerlo hasta aquí. Como en ese otro lado, ¿vale? Y así lo tenemos un poquito, pues, igualado, ¿vale? Vale, perfecto. A ver, entonces, este viene hasta aquí. Así, a tomar por saco. Y ahora, esta autopista. No, quiero que vengas para acá. Vamos a ver. ¿Qué estaría aquí? Y yo quiero que vengas aquí. Vale. Que sería así y así, ¿no? Y así. Vale. Y ahora esto. Así. Y así. Vale, no ha quedado muy ortodoxo, pero bueno. Ya lo reperfilaremos, ¿vale? Para que caiga como tiene que caer. Vale, así la gente puede dar la vuelta. Viniendo por aquí, sin ningún problema, ¿vale? Viene por aquí, taradí, que te vi. ¿Vale? Perfecto. Perfecto, chicos. Vale. Sí, 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 sí. Yo creo que está quedando bastante, bastante cuquete. Vale, este será cuando ya ampliemos todo, ¿vale? Esta será una autovía. Bueno, o avenida, o no sé cómo llamarlo. Que divida la ciudad, ¿vale? Lo que sería la parte antigua, ¿vale? Con lo nuevo que vayamos poniendo, ¿vale? Y esto, espero, es mi idea, que luego sea una de las principales avenidas que absorba todo el tráfico de por aquí. Esto lo deje como secundario, ¿vale? Eso espero, ¿eh, chicos? Uf, que ya sabéis cómo va esto. Esto tiene sus bromas. Vale, perfecto. Vamos a ver, nos piden más zonas residenciales, chicos. Guay del Paraguay. Yo encantado de la vida, chicos. Encantatu de la vida tú. Vale, pues mira, podemos poner por aquí 4. Dejamos esta zona ahí sin tocar, ¿vale? Esto también lo vamos a poner así. 4. Ahí, perfecto. Muy bien. Vale, perfecto. Que vengan, que vaya viniendo más gente. ¿Cuántos trabajadores tenemos ya? A ver si vamos a tener luego problemas. Vale, tenemos trabajo todavía, chicos. Tenemos trabajo. Obviamente ya haremos una zona industrial pesada, ¿vale? Obviamente esta ciudad luego no podrá dar trabajo todo por...
de ese pelo, ¿vale? Es normal, es lógico. Vale, perfecto, chicos. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver cómo está la felicidad. Cha, 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 cha. De mi población. Oh, 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 oh. Coño, como llueve. O nieva. O graniza. O lo que esté haciendo. Vale, perfecto, chicos. Perfecto. Esto va mejorando poco a poco a Tutipleni. Bien, 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 bien. Vale, pues. Por cierto, el ensanche. Vale, vamos a ensancharlo un poquito más, ¿vale? Hasta aquí, que es lo que os digo, ¿vale? La zona esta. Ahí, perfecto. Y por aquí, pues lo mismo. Lo metemos ahí. Ahí está, ¿vale? Esta es la divisoria y luego estos serán los nuevos barrios de nuestra amada ciudad, chicos. Aquí podríamos hacer lo mismo, que salga para acá y luego entre, ¿vale? ¿Por qué no voy a poner que se venga para acá? Que podría hacerlo, sí. Pero no lo voy a hacer porque al final el tráfico quiero que vaya para allá, ¿vale? Esto es el final de la ciudad, con lo cual si vienes para acá te puedes meter por aquí, si quieres. En vez de venir y hacer esto, ¿vale? Para luego salir ahí. Esto ya sí que igual sí, ¿vale? Esto no va a ser autovía, con lo cual puede haber pasos normales. Pero esto me ha hecho gracia, me ha gustado el poder elevarlo, ¿vale? Luego ya cuando compremos este lado, pues lo podremos poner mejor, ¿vale? Pero bueno, de momento para que pueda la gente dar la vuelta por aquí, si quiere, pues lo va a poder hacer sin ningún problema, chicos. Vale, todo el tráfico se redistribuye para ese lado. Perfecto, entonces, vamos a ir sacando nuevas calles de la ciudad. En este caso, arbolados, ¿verdad? Sí. Tenemos por aquí los arbolados. Con lo cual, esto viene para acá. ¡Coña! Madre del amor hermoso, chicos. Esto ya podría pasar por aquí alguien por debajo. No lo sé. Pero bueno, yo pinto a partir de aquí. Y si cabe, cabe. Y si no cabe, pues no cabe. Yo, ¿qué queréis que os diga? Que compre la gente coches más pequeños. Vale, aquí tenemos un pilar. Putadón, putadón. Ah, mira, por aquí sí cabe. Exacto, tenemos un pilarico. Bueno, tenemos un pilar, que tampoco me importa mucho, porque entonces lo que podemos hacer es, a partir de aquí, que esto se reincorpore a la vía. Y aquí paz y después gloria, chicos. ¿Vale? Pues nada, ponemos. Creo que era 5, ¿verdad? Pues 5. Y aquí hacemos lo propio. 5. Bueno, pues habrá que hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque, claro, es que lo tenemos mal colocado, ¿vale, chicos? Y ya sabéis, pues lo hemos liado. Pero bueno, luego ya lo marcaremos, ¿vale? Para que quede guapamente, guapamente. Incluso esto que se ha quedado más cerca y tal y cual. Vale, lo están usando. Perfecto, eso me gusta. Vale, esta avenida se queda aquí. ¿Podemos hacer que se alargue hasta aquí? ¿Esta avenida? No. No, mejor que no. Aquí igual, para que no haya tanto hueco, podemos hacer una pequeña calle. Aquí y luego otra aquí, ¿no? Doble calle. Que muera aquí. Y que sea así. Como un círculo, como si esto fuese un barrio. Ostras, pues no estaría mala, ¿eh? De doble sentido, venga, vamos a ponerla de doble sentido. Vamos a ver, así, arbolada, ahí, guapamente. Vale, esto lo podemos poner por aquí, por ejemplo. Bajamos hasta aquí, venimos por aquí, tranquilamente. Hasta aquí, por ejemplo. Así, así, y esto obviamente así. Y, ¿por qué no? ¿Por qué no ponerlo así? Vale, pues para que esto se pueda cruzar. Esto incluso podríamos hacerlo así, ¿vale? Sí, ¿por qué no? Que corte ahí un poquito el bacalao, ¿vale? Al pil pil. Vale, ¿qué quiere la gente? Más casas. Esto lo vamos a pintar. Esta zona. No, de baja residencial, chicos. Sí, esto va a ser de bajo. Y aquí, pues un par de tiendas. Las tiendas típicas del barrio, ¿vale? A ver, vamos a quitar este. Y vamos a quitar este.
Vale, perfecto. Aquí las tienditas que tenemos. Bueno, espérate, podríamos poner quizás por aquí. Pues esto. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a poner aquí un par de ellas. ¿Vale? Otra quizás por aquí. ¿Vale? Y ya está, pues para que haya un poquito de todo integrado en el barrio, todo esto, ¿vale, chicos? Vale, joder, ¿para qué quiere educación universitaria esas tiendas? Vosotros estudiad, ¿eh? Estudiad, sacaros un titulazo en la uni, que vais a trabajar aquí. Aquí, esta tiendita. Mira. En fin, chicos, en fin, es lo que hay. Es la oferta y la demanda de esta city. Así que nada, vamos a ir dejando por aquí este capítulo. Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo.